De una historia muy conmovedora que es la de Gloria, que perdió a su hija porque no recibió la vacuna. La tengo conectada, Gloria Beatriz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, señor Ángel. Gracias por atendernos. Betty, te puedo decir Betty, ¿no? Sí. Sí, así me llaman. Bueno, tu hija Loli, de 40 años, falleció hace poco. Estaba esperando la vacuna y realmente es dramática toda la historia, como la relatás vos. Ella tenía síndrome de Down y en un momento no eran considerados gente de riesgo. Después sí, pero fue tarde, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo intenté por todos los medios que me la anotaran, ¿sí? Es más, fui a todos los vacunatorios y de todo me enojé, me peleaba. Pero no, la respuesta era que solo llegaba por mail. Tu hija tenía 40 años. 40 años recién cumplidos. El 29 de abril tuvo su fiesta. Ella soñaba con su fiesta de 40 años. Y bueno, cumplió sus 40 años. 40 años, ahora me vas a contar un poco de ella, pero quiero plantear bien la historia. Ella tenía síndrome de Down, pero además tenía otras enfermedades que para mucha gente las consideraban de riesgo y las ponían dentro del padrón de vacunación de urgencia. Vos no conseguiste, a pesar de todos los pedidos y todas las movidas, sé que recorriste vacunatorios, por lo que leí, que hiciste muchos llamados de atención, pero no lograbas que la anoten para vacunarse. En absoluto. Es más, inventé enfermedades. Puse que tenía diálisis, que tenía problemas de riñón. ¿Agregaste cuando la anotabas? Agregué de todo. De todo, igualmente no pasó nada. Mucho tiempo después, hará 3 meses, empezó a figurar en discapacidad, ¿sí? Ahí la noté también. ¿Y qué pasó? Pero bueno, nada, no pasó nada. Nada. El 25 nada. De mayo la internaron en el hospital de Berazategui. Yo estaba cursando una neumonía bilateral. Esperé 4 horas afuera, me la dejaron ver porque le dije que yo también tenía COVID, así que ¿qué podía perder? Claro. Pero ya la habían entubado. ¿Saben cómo fue el contagio? ¿Tienen algún tipo de noción? No. Porque me imagino que se cuidaban mucho, como todo el mundo, más teniendo todos estos antecedentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo fui la que más me cuidaba porque tengo mi esposo con 4 estén, una madre de 94 años y mi hija especial. O sea, todos especial. De riesgo, claro. Todos de riesgo, así que, y la verdad, no quisiera saber quién me contagió. Claro. Porque no estoy enojada, no digo, Dios, ¿por qué me la sacaste? Yo sé que tenemos nuestra fecha, nuestro día y que Loli ya se quería ir con su Dios, ¿sí? Estoy muy enojada con la sociedad, con la gente que tenía que cuidarlos y no los cuidó, porque el 6 de junio me llega la fecha de vacunación, cuando que usted sabe perfectamente que aprietan un botón y saben su historia total. Sí. Entonces, me parece una burla, una desidia, un dolor muy grande porque mi hija ya estaba transitando sus últimos días, hasta que estuvo 16 días en terapia intensiva. Ahora, vos intentaste todo, contás en las notas que fuiste a todos los vacunatorios a tratar de anotarla, que intentaste por la aplicación. Ahora, cuando ibas en persona, ¿qué era lo que te decían? Cuando vos explicabas tu caso, el de tu hija, en realidad, ¿qué te decían? ¿No hay vacunas? ¿No se la puede anotar? Ay, me decían, ay, lo siento, señora, es una pena, pero las órdenes son así, la vacuna de su hija va a llegar porque todo tiene su número, cada persona tiene su número, solamente llega por mail, nada más.